Bé, hi ha una anècdota que és com mos coneguérem en Gustau i jo. En Gustau i jo mos coneguérem perquè érem molt d'existencialistes, però la veritat era que mos vàrem acostumar un vespre sí i un altre també a tirar pintura a un bar del carrer Punta 2 que posaven tots els lletreros als idiomes menys en espanyol. I cada vespre nosaltres li tiràvem un bote de pintura perquè se fotés. I així mos coneguérem, en Gustau i jo. Sí, així mos coneguérem. I va ser quan vàrem decidir... Sí, però jo vull aclarir una cosa. Mos dèiem brusquers. Clar, és que mos veien sol camell per la carretera o arribant a un poble d'aquests dos estan sonats. Però nosaltres no hem estat brusquers, hem estat adelantats a la nostra època. Perquè jo de Llevonsà sempre he estat periodista i en Gustau de Llevonsà sempre ha estat pintor. És a dir, no ho fèiem per cridar l'atenció, però perquè teníem aquesta vocació. Jo l'he tinguda des de nin i en Gustau també. En aquel entonces yo bebía mucho, muchísimo. Ahora hace 32 años que no bebo nada. ¿No? Se me han quedado primero, ¿y tú? Hasta otros días. Sí. Pero lo digo porque cuando llegábamos a los pueblos, él decía así, ¿on es el balde? ¿On es el balde? El alcalde, no sé. Y yo enseguida decía a todo el mundo, ¿dónde está el bar? Ir con el camello, que no bebía durante 7 u 8 días, es terrible, yo cogí un complejo que enseguida tenía que pedir una cerveza cuando llegaba a los pueblos. Y la anécdota de Artá, que no sale ahí, es muy buena. Estuvimos dando vueltas por Artá, veníamos de Sonservera. Y en Sonservera había bebido agua al camello en una finca, pero yo estuve un cuarto de hora bebiendo. Se hinchó. Y cuando llegamos a Artá, se mete en el cuartel de la Guardia Civil allí en Artá, en aquella curva, y enseguida entra y dice, mi comandante, con un papelito que se había sacado del bolsillo, no sé qué, porque el comandante de la Guardia Civil de aquel cuartel había sido de Consell y no se llevaba muy bien, o sea, es lo que me contaste. Y se hizo el importante y dijo, mi comandante, ya han llegado los del camello. Y le tuvo que firmar y un tampón desde la comandancia, y no lo habíamos hecho nunca esa historia. Y luego todo el día buscando quién nos invitará a dormir. Dormir, cenar, no nos importa. Y nos inventamos aquello de dar una conferencia, y yo enseñando los dibujos, y nadie decía, tenéis cama, tenéis la habitación. Nada. Y vino uno a eso de las 11 de la noche y nos dice, ¿y dónde dormís? ¿Dónde metéis el camello? Yo os puedo dejar una cochería y una cochera que he hecho hace poco. Digo, ya nos va bien, todo lo importante, no estaba lloviendo y tal. Y nos metimos en esa cochera triste, húmeda, del cemento recién hecho de hacía 15 días, una humedad. El camello se tumbó allá y nosotros aprovechamos la barriga hinchada como almohada. Y a eso de las 3 o las 4 de la madrugada oímos, digo, qué tormenta. Y cuando nos despertamos, vemos que es el cabello que como rumiante, sacando y sacando un juguillo. Y después, al día siguiente nos invitaron a comer en aquella finca, cuando uno viene de Artá, a la derecha, antes de llegar a Colonia San Pere, aquella finca enorme, ahí nos dijo, mañana domingo podéis comer allí con nosotros. Y comimos para toda la semana, ¿eh? Ahora me han anat recordant. Parell que tenim demència senil, perquè m'ho he recordat molt de l'hora enrere, cada vegada més. En Mateu Campà, el dia que vam anar en tren amb mos, pescament, que hi vam anar el dia abans de sortir, me va dir, alerta Miquel que mossega. I bé, duia un morral, i vam arribar al Gaire, el mos posaren a l'estable de l'Ajuntament, un estable que tenia l'Ajuntament, i el l'endemà, quan li vaig anar a posar el morral, me va pegar un viatge que si m'agafa el braç el motaire, i el vam estirar de la corda fins que va tenir el cap ben just allà on menjava, la menjadora, i li vaig posar el morral. I el vam tenir 7 dies sense llevar el morral. Ni moure, ni menjar, ni res. De càstig. Sí, això ara no tenim una memòria de camell. Ara no se pot dir perquè diran, aquí hi ha el Consell d'Agricultura. Doncs
yo no sé si os visto en el final a la memoria de Mohamed, ¿no? O sea, aquí el gran damnificado es Mohamed. Mohamed, yo... Ben Ali es en casus clé. També, també. Però Mohamed, ben, Mohamed Ben Ali, d'apellido. Com va venir... De apellido. No vull dir que un tio que només no vi Mohamed. Bueno, podeu fer qualque pregunta? No. Si teniu preguntes, ara estem aquí disposats a contestar-les. Els anys 60 tenen de meravellós que va començar a esturir-me i Mallorca se va obrir com si fos, com si li haguessin llevat el corsé i és quan varen sorgir, el que he dit abans, dels picadors, varen començar a venir les sueques, hi va haver una denúncia diplomàtica de l'ambaixada sueca perquè les habitats es varen anar embarassades. I, bueno, era una Mallorca que començava i que avui en dia res s'assembla a lo que era aquella Mallorca que nosaltres recorreguérem en soc ell. La primera setmana hi va disgusto jo con Miguel, perquè Miguel havia acabat, hacía poco la carrera de magisterio. Quiso el... Va passar, no la vaig acabar mai. No la vaig acabar mai. No pensava que Miguel era maestro. El comportamiento era de maestro de escuela. Toda la semana iba diciendo, ves por allá, no pises allá, cuidado con el camello que no se caiga. Yo terminé diciendo, mira, hablé más con Mohamed la primera semana que con él. I jo que sempre penso que el camell se va morir per tres causes. Però van dormir d'allà. Se borratxera de Consell, que per superar el de... Sí, se borratxera de Consell, es fred i per no escoltar en Gustavo. Com veus, és extraordinari. Bueno, una preguntita, com a buenos picadores, ¿o sirvió el camello para llegar? ¿Qué va? No, yo creo que el que llegaba era este. No, me han contado la intimidad. No. En Mallorca, en esta época, querida Eugenia, las mallorquinas le llamábamos los paraguas. Porque solo servían para el invierno. Eran suecas. Sí, era invierno, pero en fin, ya me entiendes. No es como ahora. Alguna pregunta més? Sí. Què va dir el propietari del camell quan li va tornar a l'hort? Res, perquè jo crec que quan el mosso va deixar, ell ja sabia que no acabaria. 3.000 pessetes, se'n va comprar d'or o 3. 3.000 pessetes l'any 64. Bé, la darrera, vale? I després ja el parlem. Don Martí Mora. I de tot això, he tret una conclusió. I és que nosaltres, que ja tenim una certa edat que vam viure allò, i ens va fer molta gràcia, hem de respectar totes les idees que puguin tenir la joventut. Perquè una idea lògica, com va aparèixer aquella, ara en mans d'un artista com el senyor Bastard, ens va fer passar un rato molt agradable, i ara tenim en Gustavo convertit en un gran artista, quan va fer el i aquí a Mallorca, i en Miquel Vidal, que ha estat president, nada menos, dels periodistes d'Espanya. Sincerament, enhorabona, perquè s'ha vist que d'una idea loca han sortit dues persones extraordinàries que un, en l'estat, s'ha recolzat amb això